¿Tú le rentarías tu auto a un desconocido para que se lo lleve un día, 2 días o 3 días? Suena un poco descabellado, pero si lo piensas, también era un poco descabellado pensar dejarle tu casa a un extraño. Sin embargo, Airbnb está a punto de salir a la bolsa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar en esta edición de Platzi Life. En esta edición vamos a hacerle una entrevista a Rafael Menú. Menú. Uh-huh. Lo intuí, que lo estaba pronunciando mal. Rafael es CEO y founder de una empresa que se llama Carengo, que se dedica a rentar, bueno, a conectar a la gente que tiene un auto con alguien que tiene la necesidad de rentar un auto. Pero en un momento voy a dejar que Rafa les cuente más al respecto. Da la casualidad que justo estoy manejando un auto que renté a través de Carengo. Pero cuéntanos, Rafa, tú por favor dinos y dile a la audiencia qué es Carengo. Carengo es una plataforma de renta de autos entre particulares, como bien lo mencionaste. La idea es fomentar el uso compartido de los autos en la Ciudad de México para frenar el crecimiento del parque vehicular. Entonces, en la plataforma tenemos dos tipos de usuarios. De un lado, los propietarios de los coches, que son residentes en la Ciudad de México que no usan tanto su auto. Un auto se queda inutilizado el 95% del tiempo. Wow. Y quieren rentar, poner a disposición su auto para compensar los costos de tener un auto en la Ciudad de México. Y por otro lado, en nuestro marketplace tenemos a los conductores Carengo, los llamamos los conductores, en realidad son los clientes. Los conductores son idealmente residentes en la Ciudad de México que optaron por no tener un auto en la ciudad. Pero, ¿cómo ven? ¿Corto esto o lo dejo? No sé, parece. ¿Dónde entra Carengo, siendo que hay tantas opciones de movilidad en la ciudad? Ahorita volteo a mi izquierda y estoy viendo a Mobike. Sí. Y luego las bicis compartidas. Ayer bajé la aplicación de Bbike porque me dieron un código. Yo soy usuario de Uber. Hay muchas opciones de transporte en esta ciudad y en otras ciudades de México y en otras ciudades del mundo. ¿Dónde entra Carengo para llenar qué espacio? ¿Cuál es el problema? Ok, súper buena pregunta. Nuestra idea es que hoy en día en la Ciudad de México puedes usar todo un ecosistema de movilidad que te permite no poseer auto. Hoy en día puedes usar las bicis compartidas, las motos eléctricas compartidas de conduce, choferes privados, los VTC, ¿no? Uber, Cabify, Easy, etc. Transporte privado, que son como Urban, Jetty, Busy. Puedes caminar, puedes usar una bici. Nos dirigimos hacia estas personas que igual no usan un auto dentro de la ciudad, pero que de vez en cuando, el fin de semana, de vacaciones, cuando hay puente o para una ocasión de trabajo, necesitan un auto. Les ofrecemos una experiencia de renta mucho más económica, más rápida. Hablemos de esa parte. Yo, sí. Yo hice ya el proceso de rentar un coche a través de Carengo y me pareció realmente fascinante. Uh-huh. Porque gracias. Yo rento autos muy seguido. Vengo a la Ciudad de México y yo soy este tipo de usuario que llega y yo necesito ir a mi pueblito natal, que es en Zacatlán de las Manzanas, Puebla. Perfecto. Del cual soy un orgulloso embajador. Y siempre que llego, rento un auto, no siempre, a veces llego, rento un auto y yo sé cosas como que siempre hay algo oculto en los precios. Yo entro a, okay. La página de no sé, de Álamo o de Enterprise y sé que me va a salir un precio y al final voy a terminar pagando el triple o más por los seguros, por el IVA, etcétera. Y algo que me gustó mucho de Carengo es que usé los filtros de qué día a qué día iba a usar el auto, dónde estaba, y el precio eran 700 pesos mexicanos. Sí. Que son como $35, más o menos. Uh-huh. Y eso es lo que terminé pagando. Las arrendadoras tradicionales como ofrecen precios muy, muy bajos porque no incluyen ninguna cobertura y resulta que una vez que llegas a recoger el auto, te venden los seguros. Es una técnica que ellos utilizan, pero a nosotros nos pareció no tan transparente y sí, preferimos incluir desde el principio los costos del seguro. El resultado es que cuando haces la comparación en internet, pues probablemente puedas pensar que nuestros autos están más caros, pero la realidad es que cuando haces la comparación con el mismo nivel de cobertura de seguro, somos un 40% más económico. Ya hablamos de esta parte de cómo funciona,
cuáles son los precios estimados. Pero cuéntame de Carenguas como emprendimiento. ¿En qué etapa están? ¿Qué tiempo llevan? ¿Qué has hecho antes? Tal vez hay alguna enseñanza que nos quieras compartir con respecto al emprendimiento. Y cuéntanos de tu equipo. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Wow, son muchas preguntas. Voy a empezar. Llevamos un año operando. Cuando iniciamos Carengo, yo iba a acudía directamente a los alquileres. Literal, me paseaba en bicicleta en la Ciudad de México para ir de alquiler en alquiler para entender como todo el proceso de arrendamiento. Yo estaba trabajando en cosmética, en una empresa francesa de cosmética en la Ciudad de México. Después decidí cambiarme al mundo digital, que me parecía más adecuado con lo que quería hacer. También hemos visto que varios proyectos como este existían en Europa, en Estados Unidos. Sí, conoces a Turo, a Get Around. En Europa existe en Francia un líder que se llama Drivey. Y son proyectos que nos inspiraron muchísimo y no tenemos miedo en decirlo. Y dijimos, o sea, ¿por qué estos proyectos que son increíbles, que están revolucionando la forma de rentar un auto, no existen aquí en México? ¿Por qué desarrollar esta idea en México? Vimos muchos autos. Muchos viajes, el mercado de renta de autos es muy grande, el turismo está creciendo, también la penetración de internet, de los smartphones, no es fácil porque es un ecosistema de emprendimiento que es bastante nuevo. Uh-huh. Y por ejemplo, para el tema de encontrar capital, creo que es un reto emprender aquí. Pero muchos lo lograron. Nosotros entramos en 500 Startups. Okay. Saludos a 500, sí, claro. Saludos a todo el equipo de 500. Rafa, un saludo de regreso a ti y a toda la comunidad Platzi. Super fans de ambos. Es un gran, gran programa que nos ha ayudado muchísimo a crecer, a estructurar las métricas de nuestro negocio. Entonces, Smart Money se llama. ¿Smart Money? Totalmente, sí. Súper importante aportar a inversionistas que agregan valor al proyecto. Somos 5, entonces tenemos a nuestro CTO, Saúl, uh-huh. Inició, que es cofundador conmigo. Saúl tiene a un programador full stack, Ismael, en su equipo. Y en el equipo de operación tengo a dos cracks, Gabo y Rubén. Y ellos se encargan de la operación del marketplace, tanto de los propietarios como de los conductores. Yo quise hacer el proceso de rentar un auto tal cual lo iba a hacer cualquier cliente, ¿no? Entonces, incluso antes de decirles, oigan, soy yo, Fabián, el que les mandó emails, me registré. Ya que solicitaste el auto, te mandan una confirmación, ¿cierto? Y como mandaste tu número de teléfono, se contactan contigo. ¿Sí? Te llaman por teléfono. Correcto. Y el que me llamó fue Gabriel. Y Gabriel me contaba, me hacía preguntas para darme confianza acerca del servicio. ¿Tú? Claramente hice todas las preguntas que se me ocurrieron, sobre todo como con cuánta gasolina lo tengo que entregar, cuántos kilómetros lo puedo usar. Entre los datos duros que me dijo es que por día son 250 kilómetros que puedo usar, ¿cierto? Correcto. No es un límite, es lo que te ofrecemos en el precio del alquiler. Si quieres viajar más, entonces tenemos un costo adicional que de 3 pesos. 3 pesos por kilómetro, ¿cierto? Por kilómetro. Las interacciones que tuve fueron la plataforma, el email, WhatsApp y el teléfono. Ok. Lo cual se entiende porque son necesidades que no cubre completamente tu plataforma ahorita. Exacto. Pero ese espíritu de empujar y usar tus recursos es un gran mensaje para cualquiera que quiera emprender. Nosotros en Platzi respetamos mucho el bootstrapping y yo hasta ahorita soy un cliente contento, aunque haya pasado por todas esas etapas. Justo, es muy buen punto lo que acabas de mencionar. Y obviamente como el feature ideal, o sea, la plataforma ideal es para Carengo es una app en donde ya puedas solicitar varios autos y hablar directamente con los propietarios y hacer todo el proceso 100% a través de la app. Pero la verdad es que esto requiere muchos fondos, reclutar a muchos programadores, muchos ingenieros, y son fondos que hoy en día no tenemos porque estamos en un periodo todavía early stage. Los que tienen auto pueden subir su auto, mandarnos una solicitud para subir su auto en carengo.mx.
en la parte de sube tu auto. Y los que desean rentar un auto en nuestra plataforma pueden navegar en el sitio, encontrar el coche que les guste y reservarlo. Oye, ¿y tenemos que compartir el promo code? Ah, sí, hay un promo code. El promo code que quiero ofrecer a la comunidad de Platzi es un descuento de $250 en su primer alquiler Carengo. Y el promo code es Platzi por Carengo. Así de sencillo. Lo puedes escribir en la pantalla. Va a durar hasta el final del año. ¿Te parece? Para que se animen a probar el servicio, para que dejen de comprar autos en la Ciudad de México y más bien usen autos realmente cuando lo necesitan a través de Carengo. Perfecto, Rafa. Muchas gracias por la entrevista. Vamos a seguir dando el rol ahorita en esta unidad. Vamos al otro segmento de Platzi Live y si estás viendo esto en YouTube, pues compártelo con todo. Bye. Mira, yo no tengo ni idea hacia dónde voy. ¿Puedes, por favor, ayudarme con una ruta? Podemos ir a comer a la casa de Toño. Uy, sí, por favor. ¿Te gusta? Claro que sí.